disciplina, capacidad, valores y patriotismo distinguen a las únicas dos preparatorias militarizadas en Baja California que hoy iniciaron su ciclo escolar 2024-2025. El plan escolar es igual al de una preparatoria regular, tiene el mismo valor pero se basa en la disciplina militar y por lo tanto sí tiene varias materias y actividades diferentes. Llevan legislación militar, historia de México, historia militar y algunas actividades físicas extras que es paso de la pista, desplazamientos individuales, defensa personal. Son algunas de las materias que tienen ellos como diferentes de un bachillerato general. Este esquema inició en Baja California hace apenas 5 años con 2 planteles, uno en Tecate y otro en Tijuana, en Natura por el Boulevard 2000. Existe todavía en algunos casos papás que piensan que los bachilleratos militarizados o una escuela militar es para corregir a sus hijos, entonces los meten a fuerza. Esos jóvenes a final de cuentas terminan yéndose porque no es su vocación. No somos para corregir, ayudamos a los padres de familia en la educación de los muchachos para generar una mejor fortaleza en ellos. Este lunes el bachillerato militarizado general Enrique Bordes Mangel de Tijuana dieron la bienvenida a los 124 alumnos de primer semestre que ganaron un lugar en esta escuela tras pasar las pruebas médicas, físicas y culturales. Todo comenzó como una broma, una tipo amenaza de mi mamá y me gustó la idea. Y ya después decidí meterme. En Baja California hay 2 bachilleratos militarizados y por lo menos este en Tijuana tiene 5 años operando y cada generación varía el porcentaje de participación entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ahorita entre un 35 y un 40% de las estudiantes son mujeres. Me llamó la atención porque era algo nuevo. Siempre creí que este plantel era como un paso a la grandeza, que me iba a abrir puertas como para tener una carrera o ingresar a un cuartel militar. Para muchos jóvenes, el vivir la experiencia los atrae a continuar sus estudios universitarios y en un futuro formar parte de las fuerzas castrenses. Que intenten siempre, que no se queden con las ganas de intentar las cosas. Para los interesados en ingresar a estas escuelas, en enero de 2025 se abrirá la convocatoria para el siguiente ciclo y a futuro se espera abrir una universidad militar también a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. Con producción de René Castillo, informó para Siempre la Noticia, Liliana Ibarra.